aceptando. Hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. Thank you. Excellent. I'm happy that you are fine. Okay, so welcome to the class. Happy Monday. Oh, estoy viendo sus notas. Algunas personas already finished the platform. Y algunas personas ya terminaron la plataforma, which is good, excellent. Tengo a César Alexander, tengo a Jennifer y a Dali solo tiene un problema que tiene 50 en una de las, en la tarea 5 creo, me parece 50 de nota. Que no la termine. Ah, ok. Pero solo eso, de ahí al contrario, todo me parece el 100. Ajá, un par de notillas ahí. También el problema con Fabián, que ya en la tarea 5 ya está avanzado, solo tiene 56. Y that's it. Okay. Y falta el examen final, ¿verdad? Obviously. El final exam. Pero de ahí tengo 100% en todo, César y Jennifer. Así que, congratulations, César y Jennifer, por esa nota que tienen, por haber avanzado ya en la plataforma. That's amazing, that's really good. Como ustedes saben, ya nos quedan basically 2 weeks. Vamos a 2 semanas de finalizar. Esas son 8 clases para finalizar el módulo. So, tenemos que ir trabajando ahí, ¿verdad? Working there a little bit, okay? Okay, let's go with the attendance because that's the first thing we need to do. So I'm gonna go with attendance. Let's go. Adalys Mendoza de León. Present. Las demás personas, por favor, apaguen el micrófono. Solamente cuanto que el attendance es el caso, please. Me parece ahí. Ah, de Teresa era, pero ya no voy. Okay. Alejandro Antonio Velázquez, López Velázquez. Present. Okay. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Liseida Magali Romero Rivera. Present. Carlos Manuel Velázquez Hernández. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Okay. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher.
Elmer Antonio Flores Navarrete. Fabián Alejandro Hernández Antivi. Present, teacher. En... Ah, no, Elmer no está, ¿verdad? Okay. Sí, Griselda Lisette Moreno de Buenía. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. Present, teacher. José Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Soto Aragón. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Present, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Raúl José dijo present, no recuerdo. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Ella mandó un mensaje al chat. Noches, teacher, estoy teniendo problemas con el internet. Escucho cortado. Con tal que no escuche borroso. Así como el meme. Vamos a ver. A ver. Entonces, Xiomara es la única que está. Kelly. Cuando me mencionó, no pude responder porque mi internet estaba lento en ese momento. Ah, ok. So, Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Sí. Hi, teacher. ¿Quién está ahí? Elmer. Elmer, ¿sí? Antonio Flores Navarrete. Correcto. Ok. Entonces, solo me faltan Carlos Manuel. En Raúl José. Only them two. Solo ellos dos. Yes? I think that. Ok. Bueno, estamos a 2 semanas. Significa que ya tienen que haber terminado sección 1, 2, 3 y midterm. Solo nos quedamos entonces con section 4, section 5. Ella llevaba a salir. Uy, se le activó el audio. Y el mono no sé qué cosa. Y lo volvió a activar. Y lo volvió a desactivar. Ok, perfect. Let's continue. Nos habíamos quedado with adjectives and a little bit of colors. So we have those topics que fueron un poquito polémicos para ustedes with the colors. Se emocionaron en esa clase. ¿Cómo es posible que yo vea algo diferente? Todo mi vida vivir engañado, right? Hicimos así bien controversiales, right? So now we're going to talk about adjectives. So I want to talk about really quick about adjectives, así como un poco rapidito sobre los adjectives. I mean possessives. Those possessives are there to. Se le escucha raro. ¿Todos me escuchan raro? No, yo escucho recortado también. Sí, yo lo escucho igual. Mal. Recortado. Escucho igual, teacher, se escucha cortado. Sí, se escucha bastante cortado, teacher. A ver, tal vez el ventilador. ¿Ahora? Yes. ¿Sí está mejor ahora? Sí, ahora se lo escucha mejor. Sí, teacher. Yes. Much better. Ay, discúlpeme por tener calor.
Se le escucha borroso, me. Ah, pues sí, estábamos mal. Yeah, we were bad. Okay, it's fine. Now, let's continue. Sorry, gracias por decirme, porque es que a veces el ventilador y... Ay, es que hoy he tenido un día. Solo miren, o sea, hoy ha sido un día... ¿Qué le pasó, teacher? Super crazy. Como me molesté el pie, no sé si les comenté, ahora fue para el doctor, estuve ingresada, me iban a operar, después me enyesaron, no sé qué. Acabo de venir a mi casa, ha sido un día super crazy, like super crazy day. So, vine, me senté y estaba como, right, so I needed the fan. Pero, sorry, teacher, que se recupere pronto. Yes, lo bueno es que para dar las clases en línea no me afecta, ¿verdad? Porque el pie ahí está acostadito, bien tranquilito. Lo único que sí era que me decían, le vamos a operar, que no sé. Y yo, no, le vamos a meter unos clavos. Y yo, no. Solo me doblé el pie, no me caí de una moto. ¿Ok? Ya. Yeah. Los médicos son exagerados. Sí, a veces sí, era como, ¿y por qué me va a hacer eso? ¿Qué le pasa? O sea, no. Si yo estoy bien, hasta podía poner el pie y me decía, ¿verdad que le duele? Y yo, no me duele. ¿Verdad que ni ponerlo? Y yo, sí puedo. ¿Por qué se dice que no? Pero ya, cabal, así cabal, como dice Leslie, le dije yo, pues no, lo demando, le dije. Y yo, bueno, entonces le vamos a poner esto por 60 días, me dijeron. Y yo, ah, está bueno, solo me va a picar. It's gonna be the only thing, pero con tal que no me operen. Okay, so this is the topic, possessives, the possessives. Tenemos dos tipos de possessives in English. Tenemos los possessives que van al inicio de lo que están describiendo, de lo que pertenece, y tenemos un possessive que va al final. Básicamente en español sería como decir mi, eso es my, okay, mi. Mi casa, my house. Mi carro, my car. Mi teléfono, my phone. Ahora, mine es decir mío o mía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digo, la casa es mía, el carro es mío, el teléfono es mío. Y se fijan como en español también esta parte de acá se coloca al final de la oración, mío, mía. Y esto va al inicio, mi, antes de lo que describe. My y mine. Entonces lo mismo va a ser con todo el resto que vemos acá. For example, your, tú. Pero tú sin tilde, ¿verdad? O sea, para empezar, para aprender a hablar inglés, tenemos que primero saber hablar español. Bien. Your, ¿verdad? Your es tú sin tilde. O sea, tu casa. Your house. Tu casa. No como tú eres mi amigo. It's very different. O sea, sí es tú con tilde. Luego tenemos yours. Esto significa tuyo o tuya. For example, that phone is yours. Ese teléfono es tuyo. Tu teléfono, your phone. Ese teléfono es tuyo. That phone is yours. Se fijan, es lo mismo, nada más que con ese al final. Yours. Este está facilísimo. His, como su, de él. A ver, para empezar, aquí empiezan los su. Su. Su de él, les digo su de él porque va el su de ella. El su de ustedes, el su de usted, su de ellos, ¿verdad? En español decimos mucho el su para todas esas personas, como su casa. ¿Pero de quién estoy hablando? Su casa. Puedo estar hablando de él, su casa de él. Puedo estar hablando de ella, su casa de ella. Puedo estar hablando de ellos, su casa de ellos. Puedo estar hablando de usted, su casa, ¿verdad? En español es lo mismo, su. Por eso es que mucha gente se confunde y al final le termina diciendo your a todo, parejo. Your. Ahora, his es el su de él, his. Pero también significa suyo o suya, de él, his, así his. For example, his phone, su teléfono, his phone, su de él, his phone. El teléfono es suyo. The phone is his. ¿Se entiende ahí? The phone is his. Now we have her.
Her es el su de ella. Her, su de ella. Y hers es suyo o suya. Again, el ejemplo del teléfono. Her phone, su teléfono de ella. The phone is hers. El teléfono es de ella. O el teléfono es suyo. O suya, suyo, el suyo de ella, ¿verdad? Eso es lo que quiero dar a entender. Al final, it's hers. It's es para su de una cosa o de un animal. Por ejemplo, de la casa yo puedo decir its color is white. Su color es blanco. Its color is white. ¿Qué es lo que significa? Dame un segundito. I'm sorry, guys. Ok. Ya, aquí. Y en el este no decimos el color. No puedo decir el color de la casa suyo. Entonces no aplica, no aplica. It is not used in English. Solo it's el que va al inicio. Then we have el que es de nosotros. Nuestro. Nuestro or our, perdón. Our significa nuestro. Our English class. Nuestra clase de inglés. Our English class. Nuestro o nuestra. Y al final, the English class is ours. La clase de inglés es nuestra. Se dice lo mismo en español, pero en inglés sí que cambia por una S. El que se va a poner al final se dice with us y al inicio solo with o our, our. Then we have again your. Alguien que me diga por qué tengo dos veces you y your. O sea, ¿por qué? Ya lo habíamos visto. Plural and singular. Plural and singular. Aquí me estoy refiriendo a ustedes. Varias personas, ¿ok? Your, your. Your, su, de ustedes. Yours, suyo, suya, de ustedes. ¿Ok? And then, finally, ni se ve muy bien, déjenme modificar esto un poco, tal vez. Ahí está. Creo que ya se va a ver. I think. Yeah. Well, a little bit. There, 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 su de ellos o ellas. Y there's lo que iría al final. Now, let's go back here. With the examples, we have my bedroom, mi habitación. The bedroom is mine. La habitación es mía. Your cat, tu gato. O su gato, ¿verdad? De usted. The cat is yours. El gato es tuyo o suyo. De tú, de una segunda persona. His wallet. Su cartera. De él. The wallet is his. La cartera es suya. Her new car. Su, de ella. Su carro es nuevo. No, perdón. Su nuevo carro. The car is hers. El carro nuevo es de ella. Its color is black. Su color es negro. Su color es blanco. Su color es gris. Its color is gray. Its color is black. Its color is white. Or, our, I mean, our class. Our class. The class is ours. Our class, nuestra clase. The class is ours. La clase es nuestra. Your pen, su lapicero, de ustedes. The pen is yours, el lapicero es suyo. Their laptops, sus computadoras portátiles. The laptops are theirs. Ahora, un dato bien importante al que quiero que le pongan mucha atención, mucho cuidado, es que si se fijan,
En la segunda estructura, para decir es mío, voy a estar utilizando el verbo to be. Es mío, es tuyo, y así sucesivamente. Pero tengo una pequeña diferencia. Que en este, the last one, no estoy utilizando is, estoy utilizando are. A ver si alguien me puede decir por qué. Porque sería ya de tercera persona. Se aplica para plurales, para singulares. Y dijeron no. Ellos un plural, right? Plural. Estamos hablando de varias laptops. Donde decimos are. Esto va a ser solo cuando el objeto es singular. Por ejemplo, si digo la manzana es mía, yo diría the apple is mine, ¿verdad? The apple is mine. Pero si quiero decir las manzanas son mías, yo diría the apples are mine, porque son mine. Varias manzanas. A eso me refiero. No sé si no se refiere a que yo estoy hablando de mí, yo soy un singular. No, nada que ver. Se refiere al objeto al que me estoy refiriendo. Ok, bien. Esa es la estructura que se va a usar. Ok, teacher. Ahora les voy a explicar un posesivo que es como más, I don't know, like a little bit more. Ya lo conocen, pero no sé si le han prestado atención. Por ejemplo, teacher, ustedes, ya. Yeah. En caso de mí, también podría ser adjetivo posesivo. ¿Mi qué? No solo mí, my, algo así. Vaya, pero dígame la oración. I'm not teacher. You know? ¿Qué? What? No, es que pensaba que era mí también adjetivo posesivo, pero solamente se dice cada vez que como muletilla, algo así. Pero mí, o sea, usted se refiere como mí, it's me. It's me. Vaya, eso ya es un tema que les voy a explicar a continuación, que también es un poco complejo, que se llama los objetos. Donde el sujeto ya no es un sujeto, sino que es un objeto. Se los explico rápidamente. Okay. El que lo agarre y después vemos más a detalle. En la frase, siempre, bueno, en las oraciones en inglés tiene que haber un sujeto, un verbo y un complemento. Ya lo sabemos, ¿verdad? No hay sujeto tácito, nada de esto. Pero yo digo la frase que todos conocen acá. I love you. Te amo. I love you. Ahí hay un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Él me ama. Sería yo, primera persona. Yo soy el sujeto. ¿Cuál es la acción? Es el love. Ahora aquí, atención. El you es el objeto. A pesar que es un pronombre, pero es un pronombre objeto. O sea, vámonos a lenguaje y literatura, que yo lo odiaba. Tenemos el emisor y el receptor, ¿verdad? Entonces, yo soy quien hago la acción. ¿Cuál es la acción? Amar. ¿Sobre quién recae esa acción? Sobre tú. ¿Se comprende? En español es fácil porque solo esté amo. Ni siquiera estoy diciendo, ya no puedo decir esa frase sin pensar en el video aquel raro que andaba ante una mujer hablando cosas. No sé si se acuerda, llamatrina. Bueno, pero el punto es que te amo. Esas dos palabras. No se necesita decir que yo, ni se necesita decir que a ti, porque se entiende. ¿Comprenden? Se entiende. Está tácito el sujeto. Pero en español yo necesito decir quién realiza la acción, cuál es la acción y sobre quién recae. Entonces, mí, en este caso, José Luis, mi es el objeto de I. Ejemplo, si le digo a usted o ustedes, ¿verdad? You teach, bueno, me dijeron ustedes a mí, you teach me. You es tú. Teach es la acción. ¿A quién? Me. ¿Se comprende? O sea, por tú decir, me enseñas. Por decir I love you y como que se va para otro lugar y puede decir he loved me.
Ajá, ahí, correcto. He loves me, ahí es donde está el objeto, que es el objeto de I. Bien, pero ese es otro tema. Anyways, I'm going to explain to you right now, el que ya conocen. ¿Algunos de ustedes conocen el restaurante de comida rápida Wendy's? ¿Sí han escuchado? Yes, teacher. ¿Han escuchado de McDonald's? Yes. Ahora, ¿y esa coma, esa apóstrofe con esa S, por qué está ahí? Porque está en plural. No. En español sería como una abreviatura. ¿De? Es como pertenencia, que es de McDonald's. Exactly, es pertenencia. Ahora aquí, piensen. Si yo digo que voy para la Wendy's, pues estoy diciendo que voy para donde el restaurante la niña Wendy. Basically, el restaurante de Wendy. Esa S indica propiedad. McDonald's Restaurant. Así es, eso significa. El restaurante de Don McDonald. ¿Para dónde va? Ah, para donde Don McDonald. That's what you're saying. Pero se escucha bien bonito con la S. Y ahí hay un montón de negocios salvadoreños que le ponen la S al final, with the apostrophe, ¿verdad? ¿Qué significa? A saber, pero nosotros pongamos. So, significa el de, eso significa. For example, yo no voy a decir la casa de Pedro. No voy a decir the house of Pedro, no. A ver, que sí se puede, sí, pero lo correcto, lo más correcto y lo más común es decir Pedro's, agrego la S, sobre quien pertenece, Pedro's house. ¿Lo ven? Pedro's house. Ahora se lee al revés. La casa de Pedro. Now let's go again here. El carro de Carla. ¿A quién le pertenece? Identifico primero a Carla. De Carla's car. El carro de Carla. Carla. El carro de Carla. ¿Cómo que le diéramos al revés? Carla's car. Now, le agregamos ese apóstrofe en DS al que le pertenece al final. ¿Ok? Ahora, let's see, for example, Felipe, no, perdón, el teléfono de Felipe, ¿a quién le pertenece el teléfono? Felipe's phone. Bueno, ya me dio toda la oración. Ok, entonces sí comprenden. La otra forma que les enseñé es para decir si ya sé a quién le pertenece, ¿verdad? Como tú, su, nuestro, así. Pero cuando tenemos el nombre de la persona, podemos utilizar este tipo de estructura. Y a veces ni siquiera se necesita decir el complemento. Por eso es que Wendy's funciona. Porque yo, si voy para la casa de mi amigo, nombre de un amigo, Douglas. Ah, este es importante. Qué bueno que les haga un ejemplo con esto. Aquí se puede de dos formas. Douglas's, puedo decirlo así, Douglas's, o puedo decir solo Douglas y le pongo el apóstrofe al final. Puedo usarlo con doble S o solo así, porque ya se entiende que como termina con S, no le estoy duplicando la S. Pero ambas formas son correctas. Entonces, digo que voy para la casa de mi amigo Douglas. Yo digo voy, I'm going to Douglas' house. Pero si yo no digo Douglas' house, y solo digo a mi mamá, por ejemplo, I'm going to Douglas. Yo voy donde Douglas. Y se entiende. ¿Ok? No necesito decir a qué. Pero si ya me pregunta a dónde. O sea, a su trabajo, a su casa. Ahí puedo clarificar. Pero si quiero decir solo voy a donde tal. Solo digo I'm going to Douglas. I'm going to Marías. I'm going to Teresas. I'm going to Claudias. I'm going to Césars. So, I just can say the name of the person. Puedo decir el nombre de la persona con el apóstrofe and the letter S. Y se entiende que voy para donde esa persona. You got it? Sure. Yeah.
I have a question. Uh-huh. En el caso que diga que la, por decir así, el nombre termine con S, siempre sería necesario el apóstrofe después de la S. Yes. Siempre. Uh-huh. Si termina con S el nombre, sí se necesita el apóstrofe. Lo que no es necesario es duplicar la S. Ah, esa era mi pregunta. Se puede, porque si alguien la duplicó, es correcto, es válido. Pero si no, también es correcto. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ok, ahora les voy a decir una oración yo y ustedes la escriben en el chat. La oración es: el carro de José. El carro de José. Pero me lo envían solo a mí, no, no se están dando copia. Vamos con otro. Teléfono, todos saben cómo se dice teléfono. P-H-O-N-E, phone. Ok. El teléfono de Fabián. Se me equivocaron por ahí. Primero es a quien le pertenece. Ya ven, se están equivocando. Primero es el nombre de a quien le pertenece. Apóstrofe. Y el objeto. Name. Ok. Ahora van a escribir su casa, pero de ella. Pero es de ella, ok. Su casa, estamos hablando de ella. Hombre, todavía andan en el de José. Exactly. No es hers. No es hers. Porque va al inicio de la oración. No. Ajá. Ven que yo estamos equivocando. Su de ella se escribe así. Her. Su de ella. Her house. Her house. Ok. Si digo su casa de él, his house. ¿Ven? Su casa de ellos, their house. Ahora voy a cambiar la oración. La casa es de ellos. La casa es de ellos. No, no, no. No dije su casa de ellos. Dije la casa es, con el verbo to be, la casa es de ellos. Uno me ha caído bien nada más. Dos. Tres. The house. La casa es de ellos. Miren acá cómo lo voy a escribir yo. The house is theirs. Con S al final. La casa es de ellos con S al final. Theirs. Porque si digo their, significa su. De ellos, theirs. La casa es de ellos. Bueno, vamos a ir a hacer un ejercicio rápidamente. We're going to do this exercise. The possessive adjectives and pronouns. Ok, vamos a identificar. Si está al inicio, it's my kite. Antes de lo que describe, my. Vamos a utilizar la primera línea. Si está al final, la última línea. For example, she has got a car. Estamos hablando de ella. Vamos a utilizar el posesivo de ella. Si va al inicio es her. It's her cut.
en este caso, como ya estoy utilizándolo al final, y la diapositiva que les presenté decía que ahí voy a agregarle ¿qué? Para decir, ¿es suyo? ¿Suyo de ella? Hers. Es el final. Hers. Solo así, no sin apóstrofe. Solo si es el nombre de la persona, agrego el apóstrofe. Ok. Siguiente. No, este vamos a hacer. You have got a present. Tú tienes un regalo. Estamos hablando de you. It's, si va antes es, para decir tu regalo. Your. Solo your. Al inicio solo con R, no hay S. Con la excepción de his, ¿verdad? It's yours. Ahora sí, con S. Yours. It's yours. Luego le van a dar terminado. Comprobar mis respuestas. You see? Así es como vamos a ir haciendo el ejercicio. Pero ustedes se van a sacar mejor nota que la teacher. ¿Ok? Ok. You got it? Yes. Ok, I'm gonna send you to the chat the link for that. Ahí está el link. Vaya, van a compartir pantalla. ¿Ya han compartido pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Viste cómo compartir pantalla? ¿Ya? No, teacher. ¿Nunca han compartido pantalla en este grupo? No. Yo sí, teacher, pero no sé ni cómo lo hice. Yo sí. Vaya, se va a abrir el botón verde que dice compartir pantalla. Si están desde el teléfono, de una vez les va a lanzar qué pantalla quieren compartir. Perdón, si están desde la computadora. Si están desde el teléfono, les va a decir grabar pantalla. Eso significa que van a grabar su pantalla. No pueden elegir qué aplicación en específico van a grabar, así que graba toda su pantalla. Asegúrense de desactivar las notificaciones antes, ¿verdad? Y van a meterse en la aplicación o en el buscador donde encuentren este link. ¿Ok? Y vamos a desarrollar el ejercicio together, todos juntos y juntas. Ok, let's see. There, ahí está ya.
A ver, ¿cómo les ayudo? Necesitamos el link. Bueno, al menos yo no lo copié para poder ahí desarrollar la actividad. ¿No les aparece en el chat? No. En el del los. Aquí no, teacher. Solo creo que en el del azar. Ah, sí, ya lo vi. Ahí está, ya se lo acabo de enviar también. Ok, ahí sí. Está. Excelente. Thank you, teacher. No, gracias, Alejandro, que me mandó a llamar. Wow, good job. Pero thanks, teacher. Ahorita podrían estar practicando, leyendo, ¿verdad? It's your present, it's yours. It's my kite, it's mine, ¿verdad? Para no estar así como. ¿Y ahora? ¿Vos dónde vivís? Teacher. Yeah. ¿Cómo se pronuncia la primera opción? Eve, no sé si se pronuncia así. Eve got a kite. I've got a kite. I've got a kite.
Thanks. La otra. ¿Dónde está el gatito? Vale, just got a cat. Ajá, es el de él. Pero no sé si es her primero con ese o... Sí, esta sería en singular, pero igual es su libro, o sea, está hablando de ella. Sí. Here, es su libro, está hablando en singular siempre. And I did got a book. ¿Sí? Entonces hacemos el siguiente. Sí. Okay. Sí. They have a dog. Esta creo que es como en plural. Y si está hablando de ellos, there. There. Ajá. Yes. There.
Hello. So veo que todavía tenemos un parcito. Hi, teacher. Problemitas ahí. Uh-huh. We have a little bit of problems there, right? Vamos a hacer otra práctica. Okay? We're going to do another practice. Pero esta vamos a hacerla together. We're going to do it together. Okay. Let's go. Okay. We're going to listen first. Vamos a escuchar primero. And then, based on what we listen, basados en lo que escuchamos, vamos a decir si es his, her, your, my. ¿Cuál dijeron? Okay. That's her gift. That's her gift. Adalys. Yeah. Oh. Her gift. Her. Her. Vaya, voy a decidir quién lo va a decir, please, ¿ok? Porque así tengo toda la participation of everybody. I have your bag. I have your bag. I have your bag. Ok. Mario René. Your or my? Your. Excellent. Thank you. She has my shoes. She has my shoes. She has my shoes. Laura. She has my shoes. Excellent. Helen is her sister. Helen is her sister. Helen is her sister. Briseida. Her. Her. Take my jacket. Take my jacket. Take my jacket. Raúl. Hi. Okay. His cat is orange. His cat is orange. Ana Marisol. His cat is orange. His cat is orange. Good job. Can I have her pen? Can I have her pen? Can I have her pen? Xiomara. Yeah. Excellent. Look at my bike. Look at my bike. Rudy. My. Excellent. Here's his pizza. Here's his pizza. Here's his pizza. Catherine. Yes. Okay. We got a 10. Okay. Now, I'm going to read the statements and then you read them after me. That's her gift. That's her gift. Monica, repeat. That. Okay. I have your bag, Claudia. I have your bag. 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 No es bag con J, sí, bag. Es bag. Bag. Okay. Bag. Ahí, excelente. Okay. Jimmy. She has my shoes. She has my shoes. Excellent. Josué. Helen is her sister. Helen is her sister. Thank you. Edgar Fernando. Take my jacket. Take my jacket. Excellent. Teresa. His cat is orange. His cat is orange. Okay. Can I have her pen? Can I have her pen, Jose Luis? Can I have your pen? Okay, bien. Siempre con preguntas tenemos que hacer la entonación de pregunta. Can I have her pen? Okay. Can I have your pen? Jennifer Andrea. Look at my bike. Look
my bike. Look at my bike. Okay. Fabian, here is his pizza. Here is his pizza. Okay. Good job. Good job. Just like that. Okay. Basically, guys, lo que hemos estado haciendo es aprender un poquito sobre los possessives. ¿Cómo decirlo al inicio, antes de lo que mencionamos? Me, my, mío, mine, mine, ¿ok? ¿Cómo hablar de posesiones, pero de, ¿ok? Digamos, la apóstrofe y la letter S. For example, digamos que yo quiero decir la camisa. Camisa se dice shirt, 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 shirt. La camisa de Pablo. ¿Cómo diría usted eso, Jocelyn Natalia? La camisa de Pablo. La camisa de Pablo. Primero identificamos. Care. No, primero, este es con apóstrofe. Identificamos a quién le pertenece la camisa, a quién dijimos que era. A Pablo, al chico. Le agregamos, apóstrofe S. Entonces, apóstrofe. Pablo's. Luego. Pablo's his. No, no con la apóstrofe y la S. Ajá. Pablo's, ¿y qué le pertenece? Dijimos. His shirt. Okay. Camisa. Pablo's shirt. Ah, solamente se pone la palabra, no se pone is, sino que son los shirts. El apóstrofe hace el efecto de ahí. El apóstrofe dice de, la camisa de Pablo. Si estuviera diciendo su camisa, ahí sí sería his shirt. Muy bien. Ok. Cuando es con el apóstrofe, es decir de, es la propiedad ese de, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estuviera hablando aquí, let's see, bye. Jennifer tiene un headset igual que el mío. Entonces yo digo, her headset is beautiful. Su headset está bien bonito. Her headset is beautiful. Pero si yo quiero decir que el headset de Jennifer, ya están viendo, es bonito, yo diría Jennifer's, porque ahí digo de, Jennifer's headset is beautiful. Muy diferente a her headset is beautiful. Porque tal vez yo no estoy hablando de muchas personas y digo, ah, su headset es bonito. Y la gente como, pues, ¿el de quién? Ah, el de Jennifer. Jennifer's headset. Jennifer, ¿a quién le pertenece? Apóstrofe S. ¿Y qué es lo que le pertenece? Jennifer's headset. Pero don't worry, que vamos a seguir practicando este tema. We're going to keep on practicing. We're going to keep on studying it. But now I have to go porque es 8 p.m. y tengo otra clase y no me acordaba. Okay. Have a good night, you guys. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye teacher.